más melosos que la miel de Winnie Pooh. Acaban de cumplir un año de relación y están mejor que nunca. ¡Que pase! ¡Que pase! No, no. Él no es desgraciado, él es muy bonito. Más de un año ya. Le corro el labial, entonces cuando está así no me deja besarla mucho. Ahí me agarra el cachete, yo digo, amor, estoy maquillada, por favor, el cachete no. Pero él apachurra mucho, él es bien cariñoso. Ha sido tu gran enfermero. Él apachurra, le hace cariño, le gusta estar pegado. Y a mí no. Como para no, como para no estar apegado y apachurrar a Paloma, por favor. ¿Quién pudiera? Por ahora es el momento de Jota y Angie que disfruten. No, pero tenemos nuestro bebé, que Tomás. Bueno, y tenemos a Tomasito, ¿no? El perrito que es un bebé, sí. Sí, Tomás es lindo, es verdad. Pero qué buen enfermero resultó Tommy, porque hace 7 meses Paloma se fregó los ligamentos y el menisco de la rodilla. Se quieren, se respetan y proclaman que no son fans de lo tóxico. Yo no soy de revisar el celular, él no revisa el mío, no es como, ay, quiero tu contraseña, o ay, si no contestó dónde estaba, o por qué no contestó, o sea, porque, o a veces no tenemos nada de eso, yo sé porque yo ya viví, y varias. Entonces es como que me encanta la relación que tenemos, por eso, porque no es... En tu espacio, te sientes libre. Sí, totalmente, totalmente. El uruguayo ya sabe que no la debe de fregar. Es tan lindo lo que tenemos y cómo nos sentimos el uno con el otro, que el hecho de siquiera pensar o imaginarse algunas cosas o maquinar, como digo yo, no de posibles, no sé, cualquier cosa, es arruinar el momento que estamos pasando. Entonces simplemente yo por lo menos disfruto lo que tengo y eso, ¿no? Y compartirlo es maravilloso. Paloma está revoloteando de amor por Tommy. El colágeno le cayó a pelo a esa rodilla. Y aparte que me estaba dando bastante colágeno para la rodilla, así que... ¿Para la rodilla nomás? Para todo. Está feliz con el cantante. La edad solo son números. Y ahora sabe cómo es querer bonito. Yo tuve algunas relaciones anteriores un poco tóxicas, digamos, pero creo que las tenía que vivir también para saber qué es una relación buena. Y lo bueno mío de Tommy es que somos libres. Yo soy libre, él es libre y decidimos libres estar juntos. Y eso es muy bonito. No se apura por ser madre. Ya congeló sus óvulos por si acaso. No piensa en matrimonio y además, tanto ella como Tommy se llevan bien con Facundo, a quien próximamente lo veremos en el reality Ganar o Servir. Facundo es un show, yo creo que le va a ir súper bien. Yo estoy haciendo un proyecto también en Chile, pero no es reality y pronto ustedes van a saber que es algo que es súper lindo. Y estoy feliz también, así que ustedes me verán entre Chile y Perú. Facundo es uno de los pocos ex de Paloma que ha conservado su amistad. No tengo ningún problema, de hecho, Tommy también es amigo de Facundo y todos somos amigos de Facundo. Eso de que, ay, nunca más hablaré con mi ex, que también hay casos. A mí no, yo me llevo muy bien, tengo una linda amistad con él, no hay ningún problema. De repente puedes entrar a Ganar o Servir un ratito. Se llama Ganar o Servir. ¿Y Facundo va a entrar ahí? Sí. ¡Ah! ¿Tú crees que no te van a llamar? Ay, no, pero no sé si entraría. Es un reality así encerrado. Ay, aquí me da cosa. ¿Qué pensarías de repente unos ceritos más en tu cuerpo? Ay, creo que sí. No, hay que pensar bien. Ajá. Habría que pensarlo, ¿no? Paloma aún no puede volver a Eje, pero no lo descarta. Sin embargo, hay amistades que se han fortalecido con los años, como la de Angie Arizaga. ¿Verdad que vas a ser la madrina del hijo de Angie y Jota? Sí, estoy feliz, de verdad. Sí, estoy feliz.
creo que este hijo trajo alegría para todos. Yo que no soy mamá, estoy feliz como chocha, como si fuera mi bebé. Y mi amiga está lindísima, ella está con, tú la ves realmente, tú la ves linda, tú la ves con una energía bonita. Ella está linda, su pelo, piel, todo. Pero eso sí, cualquier cosa que tú le digas, ella dice, amiga, no me haga eso porque tú me haces llorar, está súper sensible. Pero está apachorrada. Y así está la brasileña más peruana, recuperada de su lesión, volviendo a los escenarios y plantada con su Tommy. Al principio, mis salidas con Tommy fue como que algo, era una salidita nomás. Un vacilón, no voy a tomarlo tan en serio, nada que ver. Y mira tú cómo es la vida. Entonces, espero, uno nunca sabe el día de mañana, uno nunca sabe nada. Yo estoy feliz así y a mí me fue bien así. Y así la dejamos, alistándose para este viernes en que se caracterizará de Katy Perry para un show súper sexy. Este 17 estaremos aquí haciendo un gran espectáculo, todos están invitados, será el pre-pride de Vale Todo Downtown. Vamos a hacer, no voy a hacer axé, va a ser un show diferente com artistas invitados, una puesta en escena espectacular, vestuario, brillo, todo. Así que los espero. Me gusta, bueno, y veremos a ver si nos podemos llevar el vestuario después. Noche de pasión. Ay, sí.